Las noticias de último instante. Bienvenido. Dale like y suscríbete. Iniciamos. De un solo noticias. A continuación, de un solo noticias. Todos los detalles del acontecer nacional. Porque el mundo y su plenitud sigue girando y la humanidad es parte de los sucesos. De un solo presenta la recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo, presentado en pocos minutos. Las noticias de último instante. Bienvenido. Dale like y suscríbete. Iniciamos. De un solo noticias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Hoy les traigo una increíble, pero increíble noticia que el presidente de la República nos ha compartido. Y es que, amigos, años de tantas mentiras, años de tanta desinformación, años de tanto periodista vendido, sin duda alguna, han pasado factura. Mis estimados amigos, en nuestro país está a punto de nacer uno de los periódicos que va a cambiar la historia de este país. Y adivinen qué, es un periódico del pueblo salvadoreño. Es el fin, llegó el fin de los panfletos de los mismos de siempre. Llegó el fin de esos medios de comunicación que por años han estado engañando al pueblo salvadoreño. Y ahora los vamos a ver en específico temblando contra uno de los grandes que viene a destruirlos. ¿Quién ha hecho este anuncio, este aviso? Porque usted me estará preguntando, Saúl, ¿y de qué diario estás hablando? ¿De qué me estás diciendo vos, hipote? Amigos, el presidente de la República, el propio, el mero mero, el jefe, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha anunciado, óigamelo bien, que viene el periódico El Salvador. ¡Wow! Después del gran lanzamiento que hemos tenido con el noticiero El Salvador, ahora viene y nos da esta increíble noticia el presidente. Déjeme decirle que el noticiero El Salvador ha sido, aceptado por el pueblo salvadoreño, ha roto rating también en la televisión nacional, ha sido un medio de comunicación que se ha abierto espacio también, pero óigamelo bien, porque las noticias no solo van a estar en la televisión para el pueblo, sino también de manera escrita a través de la prensa. Buena, 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 buena noticia la que nos está dando el presidente de la República. Estimados amigos, aplausos, por favor, porque yo de verdad me siento tan feliz de que estemos estrenando un nuevo medio de comunicación para nuestra gente y al servicio del pueblo. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Amigos, ¿cómo se va a llamar este nuevo medio según las palabras del presidente de la República? Pues bueno, se va a llamar Diario El Salvador, con las noticias ahora sí que de verdad. Y es que el día de ayer el presidente de la República hacía énfasis y subía un video en redes sociales que hoy resulta que muchos han salido ofendidos porque en el video nadie sale agarrando la prensa escrita mentirosa que hemos tenido en este país, esa misma prensa que ha estado tratando de dañar a nuestra gente. Esa misma prensa que hoy tiene una batalla en contra del presidente de la República. Pero el pueblo salvadoreño poco a poco la ha ido dejando de comprar. El pueblo salvadoreño ha despertado. El pueblo salvadoreño ahora quiere la verdad. Y si no le dan la verdad, pues entonces, chao, chao. Como todo ahora es desechable, pues literalmente los medios de comunicación también lo son. Y el pueblo lo ha entendido. Y ahora el mismo pueblo es el que aplaude, es el que exige la verdad. Y ahora lo vamos a tener con el nuevo medio de comunicación del presidente de la República. O sea que tenemos, por un lado, el noticiero El Salvador. Tenemos, por otro lado,
el nuevo diario El Salvador. Y seguramente vamos a tener un cambio en la radio nacional, esperaría yo, a una radio moderna, nueva, tecnológica. Ojalá que se llame Radio El Salvador. Bueno, Radio Nacional El Salvador, como actualmente se llama, pero que la conozcan con el distintivo de Radio El Salvador para que sea el juego de los medios de comunicación. ¿Qué le parece, amigos? Bueno, saludos también a los que están conectados en esta emisión. Quiero permitirme enviarles un gran abrazo a los que están aquí pendientes, a los que vienen temprano a hacer la tarea. Saludos a Luz Pérez, saludos a Juan Carlos, a don Juan Carlos, un fuerte abrazo. Gracias, don Juan Carlos, por su apoyo siempre para estas emisiones. Gracias de todo corazón, de verdad. Saludos a Yolanda Castaneda, también doña Yolanda, ¿cómo está? Abrazo lleno de pupusas para todos ustedes. Saluditos a Deli García, saludos a María Vides también. Estamos pasando lista. Vamos, regale su respectivo like también, cipotones. Sabemos bastantes personas conectadas en estos momentos. Regale sus likes para esta emisión porque vamos a traerle muchísima información y de todo lo que ha dicho el presidente lo tenemos acá en esta emisión. Así que vaya apurándose a dejar su respectivo like. Bueno, el presidente de la República tuiteó un video el día de ayer donde muchos, como le digo, salieron ofendidos porque resulta que ya nadie quiere los medios, los panfletos vendidos que hemos tenido en este país, que todavía le mentían al pueblo salvadoreño. No pagaban impuestos, imagínese usted, le mentían a la gente, no pagaban impuestos y después de eso, todavía le vendían al pueblo salvadoreño la mentira. O sea, para que la gente supuestamente estuviera informada en nuestro país, tenía que comprar esos periódicos. ¿Cómo estos señores evadían impuestos en la materia prima, en el papel? ¿Sabe usted cómo lo han hecho? ¿Cómo han montado grandes empresas de papel relacionadas al papel, no solo del diario, sino que relacionadas al papel para otros medios de comunicación? ¿Cómo se aprovecharon de una ley, precisamente de la ley de imprenta de nuestro país, en aquel entonces, allá por 1900, yo no sé de cuándo es esa ley, como el 60, cuando los medios de comunicación no existían en, como tal, la radio, la televisión, estaban apenas en sus pininos, ¿verdad? Allá por aquel entonces, resulta que los periódicos eran la única manera de que el pueblo estuviera informado. Le estoy contando un poco de historia. Eran la única manera de que el pueblo estuviera informado y de que el pueblo se diera cuenta de lo que estaba pasando en el mundo. Pues entonces, en aquella ley de 1960 y resto, se aplicó un término en el cual los periódicos, por cuestiones de que eran de labor social, de labor informativa para la gente, desde aquel entonces se aplicó de que los periódicos eran libres de impuestos, que no pagaran impuestos porque la ley de imprenta de nuestro país misma los protegía, porque se supone que a la gente le llevaban la verdad hasta la palma de su mano. O sea, en aquel entonces con los diarios. Pues eso, ese tiempo pasó. Pero resulta que esta ley nunca la cambiaron, ni en los gobiernos de Arena, ni mucho menos en los gobiernos del FMLN. Es que en el FMLN no hicieron nada más que robar. Entonces, desde aquel 1960 y resto, viene la ley de imprenta, imagínese usted. Y viene respaldado el que no paguen impuestos en nuestro país. Llegaron las épocas de los 80, llegaron las épocas de los 90, donde venía la revolución de la radio, venía la revolución de la televisión, los 90, principio de los 90, aunque esa tecnología viene desde mucho más atrás. Pero digamos de que viene desde los 90, aunque en realidad viene casi del 80 la televisión y la radio mucho antes también. Pero digamos de que viene desde aquel entonces. Pues la radio entró como un medio de comunicación en el cual sí tenía que pagar impuestos, la televisión igual tenía que pagar impuestos por los contenidos que se emitían ahí, pero los periódicos se quedaron engañando a la gente y se quedaron bajo esa ley de imprenta que solamente sirvió para evadir millones de dólares, millones de millones de dólares actualmente en impuestos. Esto fue lo que tuiteó el presidente de la República, donde literalmente ya nadie quiere
a los mismos panfletos de siempre. Escuchemos. Saludos ahí para que los que van con la novia, ¿verdad? Y nos pueden bajar el vidrio algunos. Saluditos ahí muy especiales. Caballero, la prensa es gratis. No, no, tampoco puede. La mami les pega. Caballero, la prensa es cortesía de Sabor a Par, Tone Sur, Hotel, por supuesto, Casa de Huésped. Caballero, es gratis. Es gratis la prensa gráfica. Es gratis la prensa gráfica, es gratis. Cortesía de Sabor a Par, Tone Sur, Hotel, Casa de Huésped, Hotel Puerto Bello. Creo que ahí está la invitación para que te puedas acercar y formar parte de ese tremendo. Gratis, caballero, es gratis, la prensa gráfica es gratis. No, le regañé la novia. Es gratis la prensa gráfica. Saludos ahí para que los que van con la novia, ¿verdad? Y nos pueden bajar el vidrio algunos. Saluditos ahí muy especiales. Caballero, la prensa es gratis. No, no, tampoco puede, la mami les pega. Caballero, la prensa es cortesía de Sabor a Par, Tone Sur, Hotel, por supuesto, Casa de Huésped. Caballero, es gratis. Es gratis la prensa gráfica. Es gratis, la prensa gráfica es gratis. Cortesía de Sabor a Mar, Tony Sur, Hotel, Casa de Westwood. Ya ni regalada quiere la gente a estos medios vendidos, ya ni regalados, ya el pueblo salvadoreño ya está empezando a despertar. Bueno, amigos, ¿cuál es el anuncio que el presidente de la República ha dado? Vamos a ellos. El presidente Bukele ha anunciado el próximo lanzamiento de Diario El Salvador. Esto fue la noche del día de ayer, nos sorprendió a todos, nos agarró desprevenidos el presidente, pero anunció el lanzamiento de Diario El Salvador. Óigamelo bien, algunos de los detalles que adelantó el presidente de la República es que va a tener una versión online, es que la versión impresa va a costar la mitad que la posible competencia, óigamelo bien, o sea, que viene, señores, esto es como aquellos negocios, vea, que entran con todo y entran a quebrarse a la competencia, así viene el diario El Salvador, a mitad de precio, o sea que si un periódico normal cuesta 50 centavos, que si un periódico normal cuesta 50 centavos, pues este va a valer una corita porque va a ser para la gente, va a ser para el pueblo salvadoreño. Aparte de todo ello, va a ser el de mayor circulación. Óigamelo bien, porque el presidente no está jugando. El presidente está diciendo, va a ser el periódico de mayor circulación, es porque va a ser el periódico de mayor circulación. Señoras y señores, es que esto es un bombazo. Es un bombazo el que está dando el presidente de la República a los mismos de siempre. Mire, es una bofetada, literalmente, a los periódicos vendidos de nuestro país. Les acaba de pegar una arrastrada el presidente de la República a esos mismos panfletos que ya no los quieren ni de gratis, ni regalados, pues. Imagínense usted hasta dónde ha llegado la mentira de todos esos medios de comunicación, que el pueblo salvadoreño ni regalado quiera los panfletos, ni regalados, estimados amigos. Y hoy esta noticia viene a dar un refresh a nuestra gente, a aquellos ancianitos, pues que de una o de otra manera su vida ha sido la lectura. Porque debemos de ser sinceros, esta generación, por lo menos la mía, ya es todo más digital, menos papel, menos consumo, sino que vamos específicamente a las cosas que se pueden reutilizar, un celular, una tablet, donde puedo leer, donde puedo estar leyendo varias cosas al mismo tiempo. La generación multitasking, nos dicen. Pero aquí hay una generación también en nuestro país que por muchos años ha estado informada a través de los periódicos. Esa misma gente, nuestra gente, necesita tener el balance de la verdad, porque se les ha estado vendiendo la mentira y todavía el pueblo salvadoreño ha tenido que pagar porque le mientan. Imagínese usted qué jodido, como decimos aquí, pagar para que nos mientan. Pues eso es lo que ha estado sucediendo, amigos. El nuevo noticiero El Salvador. Yo, como soy bien curioso, me he metido a ver qué es lo que ha tuiteado el presidente de la República.
y acá lo vamos a ver en pantalla. Vea usted, el presidente pone una carita con unos lentes ahí, ¿verdad? Y dice, Diario El Salvador. Y pone una manita como saludando. Cuando yo vi este tweet de Diario El Salvador, me quedé, ¿qué está pasando aquí, por Dios? Y está verificado, o sea, esto es una cuenta de verdad con un usuario de nuestro país. Imagínese, el usuario es El Salvador, el usuario. Y me quedé, bueno, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Y acá pone el presidente de la República y ya dice específicamente el presidente de la República algunos adelantos. Va a haber una versión online, va a haber una versión impresa, costará la mitad y será el de mayor circulación. Hablará con la verdad. Diario El Salvador, dice el propio presidente de la República, dando la noticia a nuestra gente, dando la noticia a nuestro pueblo. ¡Qué felicidad, qué alegría lo que el presidente está haciendo, revolucionando literalmente la noticia, revolucionando la noticia, revolucionando la información! Y nos da otra noticia, dice, y antes que empiece el 3% a criticar que estamos precisamente usando fondos públicos, Diario El Salvador será una empresa. Oígamelo bien, aquí está definiendo cómo va a funcionar Diario El Salvador. Dice, será una empresa propiedad del Estado. Generará empleos y pagará impuestos y será rentable. Sus utilidades no se ocuparán para enriquecer a nadie, sino en obras de beneficio social, dice el propio presidente de la República. O sea, acá tiemblen, tiemblen los mismos de siempre. Tiemblen esos panfletos que han estado llevándole mentira a nuestra gente, que empiecen a temblar esos diarios que ya nadie los quiere, pero ni regalados, que empiecen a temblar porque viene el periódico con la verdad para el pueblo. Ni de choto ni de regalado los quieren, pues está jodido que ya no lo quieran ni regalado a uno. No, hombre, vea, mejor ir buscando al polino, hombre. No, le regaña la novia. Es gratis la prensa gráfica. Saludos ahí para que los que van con la novia, ¿verdad? No pueden bajar el vídeo algunos. Saluditos ahí muy especiales. Caballero, la prensa es gratis. No, no, tampoco puede. La mami les pega. Caballero, la prensa es cortesía de Sabor a Bar, Tone Sur, Hotel, por supuesto, Casa de Huésped. Caballero, es gratis. Es gratis la prensa gráfica. Es gratis la prensa gráfica. Es gratis. Cortesía de Sabor a Bar, Tony Sur, Hotel, Casa de Huésped, Hotel Puerto Bello. Creo que ahí está la invitación para que te puedas acercar y formar parte de ese tremendo. Es gratis, caballero, es gratis, la prensa gráfica es gratis. Está jodido que ni de gratis lo quieran a un hombre. Mire qué barbaridad, estimados. Pero la buena noticia detrás de todo esto es que este medio de comunicación seguramente va a venir a revolucionar la prensa escrita en nuestro país, porque necesitábamos el contrapeso. ¿Qué tal estos degenerados? ¿Ah? Estos degenerados vendiéndole mentiras a nuestra gente, cuando aquí las cosas se han estado tratando de hacer bien de parte del presidente de la República, y los degenerados estos de la prensa, el Dio y todos esos, el diario de ayer, que no son ni de hoy porque las noticias salen un día después, entonces son las noticias de ayer, vendiéndole mentiras a nuestra gente, mintiéndole en la cara a nuestro pueblo, y nuestro pueblo todavía pagando porque les mientan. No, hombre, señoras y señores, de verdad, qué bueno. Qué bueno que el presidente ha dado este gran anuncio para nuestro pueblo. A mí me alegra grandemente porque los mismos de siempre deben de estar temblando con todas estas buenas noticias que están surgiendo en nuestro país. Buenas noticias para nuestro pueblo. Vea, acá está el usuario ya de Diario El Salvador y nos ponen una imagen así como que próximamente. Hoy sí, señoras y señores, hoy sí
hoy sí que se... Que se abrochen los cinturones estos periódicos mentirosos que no han hecho más que eso, mentirle al pueblo salvadoreño. Dice por acá, cuenta oficial de diario El Salvador, una empresa estatal, dice acá. Una empresa estatal. Este concepto es nuevo, una empresa del Estado. ¿Y sabe por qué una empresa del Estado? Porque el presidente dice, va a tener utilidades, obviamente. Claro que va a tener utilidades diario El Salvador. Pero, ¿adivinen qué? Las utilidades no van a ser para nadie. Las utilidades van a ser ocupadas única y exclusivamente para el mismo pueblo salvadoreño. Yo, como soy bien algo introducido, por no decir metido, me metí ya a la página de Diario El Salvador y ya estoy esperando que empiecen a cargar las noticias porque dice Diario El Salvador próximamente, dice por acá esta página oficial del diario. O sea, estimados amigos, que aquí en esta plataforma, en este canal, estamos viendo surgir a un nuevo bebé de la comunicación, pero un bebé que va a crecer fortalecido, un bebé que va a crecer rápidamente gracias a la ayuda de la verdad, gracias a la ayuda del propio pueblo salvadoreño. Y el pueblo salvadoreño lo sabe, hoy van a ir a comprar el diario El Salvador y no vamos a comprar a los panfletos, a los mismos de siempre. Eso, amigos, les va a dar un bajonazo. Mire, yo no sé cómo están ahorita reunidos en las salas de redacción. Ahorita deben de estar preocupados en las salas de la junta directiva de esos grandes edificios de mentira, porque son edificios de mentira. Los hicieron a costas de mentira para el pueblo. Deben de estar pero corriendo. Mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? Ponerle a Condorito otra vez. En meterle a Condorito, tal vez así volvemos a salir a flote, ¿ah? No, mira, que ¿por qué quitamos las chiquilladas, hombre? Volverle a poner las chiquilladas, tal vez así nos compra la gente, ¿ah? Mira, y va a salir el crucigrama hoy. No, no va a salir. No, pues que salga el crucigrama, porque hoy sí que, si no... Ya se imaginan, amigos, meterle a Condorito, aunque sea, hombre, para que lo compre la gente. O sea, ni gratis, ni de choto lo quiere el pueblo, pues, ni de gratis lo quiere la gente. ¿Ah? No, hombre, así ya tienen que ir vigiando el polín, vea, pero que dejen pagado el polín, aunque sea. Dice por acá, vamos, Saúl, dice, dale fuego al cañal, aquí estaba don Juan Carlos dándole fuego, mire. Mire, ya van a empezar a meter a Trucutú otra vez, pues. A Garfield, vea, tal vez así la gente los vuelve a comprar. Pero ¿saben qué? Esto que les va a suceder es culpa de ellos mismos. Culpa de ellos mismos. No pueden venir a... Ya van a salir con un gran titular, seguramente. Nayib contra el periódico. Atentado en contra de la libertad del periódico. El diario de ayer. Se van a empezar a inventar un montón de titulares. Se van a empezar a inventar un montón de titulares que no se va a imaginar usted, pero está bien que tiemblen. ¿Saben por qué? Por todo lo que le han hecho a este pueblo salvadoreño. Que se amarren bien los cinturones, ¿eh? Yo no voy a decir aquí otra cosa. Que se amarren bien los cinturones estos señores, porque viene el diario El Salvador, una empresa del Estado, del pueblo salvadoreño. ¡Qué buen hombre! Aplauso, por favor, para este nuevo medio de comunicación. Yo no me aguanto, no me puedo contener ya en ver... Este periódico, claro que lo vamos a comprar. De hecho, vamos a en algunas emisiones vamos a tratar de tenerlo acá con ustedes para que ustedes lo puedan hojear también y puedan ver cómo poco a poco la noticia va a ir caminando
hacia la verdad, que es lo que no ha sucedido en más de 50 años de prensa en este país, 60 años de prensa, ha sucedido que no se ha llevado la verdad al pueblo salvadoreño. Esto de que compran periodistas los corruptos, no es de hoy. Esto viene de años. Es una acción que han hecho todos los presidentes durante mucho tiempo, desde años. Pero hoy todo eso sale a la luz. Y hoy el pueblo salvadoreño quiere algo llamado verdad, que es la verdad que todos deberíamos de tener, pero que por mucho tiempo se ha estado tratando de engañar y de mentir a nuestra gente. Amigos, buenas noticias. Yo no sé si usted está tan feliz como yo, ¿eh? Yo espero que usted esté feliz porque esto significa de que los panfletos, mire, para abajo. Literalmente, amigos, saludos a don Juan Carlos. Gracias por siempre estarnos apoyando en estas emisiones. Don JC, un fuerte abrazo. Don JC, nuevas ideas. Dice, ¿por qué un desfile? Dice por acá, ¿cómo funciona eso de las camisas o tazas, Saúl? Dice, vivo en Montreal. Bueno, se puede comprar las camisas y las tazas de un solo. ¿Cómo ingresa? Bueno, en la descripción de este video, en la parte de abajo, hay un link donde dice compra las camisas y accesorios de un solo aquí. Usted le da clic al link y es una tienda, como cualquier otra tienda de internet. Usted pide lo que quiere, pone la talla de lo que quiere, paga, pone bien la dirección, eso sí, pone bien la dirección y el pedido le llega directamente a su casa. Ya muchos han comprado estas camisas y estos accesorios de un solo, que son un recuerdo pues de esta plataforma, así que usted las puede tener también directo allí en su casa. Puede que sea un recuerdo, ¿verdad? Porque usted diga, Saúl, pero yo no me la quiero poner. Pero la tiene ahí en su casa de recuerdo, hombre, de esos bonitos recuerdos que son de nuestro país, de nuestra gente. Bueno, dice por acá, Saúl dice, yo estoy feliz como una lombriz porque hoy sí se van en diarrea los mismos de siempre, dice por acá. Saludo familia de un solo, dice este mensaje que nos está llegando. Bueno, vuelvo a repetir la información que ha dicho el presidente de la República para ir cerrando esta emisión. Antes de pedirles que se suscriban, cipotones, vamos. Apúrese, suscríbase. ¿Pero qué está esperando, ah? ¿Qué está esperando usted? Señora, pase adelante. Suscríbase. Bueno, amigos, esto ha dicho el presidente de la República. Diario El Salvador, algunos adelantos, versión online, versión impresa, costará la mitad. O sea, yo creo que va a rondar una corita, 30 centavos por ahí, pero una corita por darse cuenta de lo que de verdad está pasando en nuestro país. No, hombre, es increíble. Será el de mayor circulación. O sea, este lo va a tener la niña Toñita en la esquina de la tienda, lo va a tener Don Petronilo, ¿verdad? Allá en la esquina del poste donde siempre está vendiendo. Este lo va a tener el panadero, hasta el panadero lo va a andar. Hoy va a vender el pan y el diario de una sola vez, ¿ah? Dice, se hablará con la verdad, Diario El Salvador, y será el usuario @ElSalvador. Y antes de que empiece el 3% a criticar de que estamos usando fondos públicos, aquí les deja, pero de una sola vez, calladita la boquita a todos esos que van a empezar a hablar mal seguramente, dice. Y antes de que empiecen a criticar que estamos usando fondos públicos, Diario El Salvador será una empresa propiedad del Estado, generará empleos, pagará impuestos y será rentable. Sus utilidades no se ocuparán para enriquecer a nadie, sino en obras de beneficio social. No hay más que decir, señoras y señores. Nos quedamos con esta increíble, con esta buena noticia para nuestro país, El Salvador. ¿Qué le parece a usted el lanzamiento de Diario El Salvador? Póngamelo en la parte de abajo de este video. ¿Qué opina usted?
Suscríbase a esta plataforma también si usted nos quiere apoyar directamente. Suscríbase a este canal, Cipotón. Gracias a los que nos ayudan a través del Super Chat, también a los que activan esa opción y dicen, vamos a ponerle algo por ahí al Cipote. Gracias de verdad por ese cariño, por ese aprecio. Me permito desearles a ustedes muchas bendiciones, que la pasen bien, que la pasen increíble. Un saludo a todos los que están conectados acá en estas emisiones. Son parte de esta familia llamada De Un Solo. Un abrazo, pero gigante. Saludos, don Juan Carlos. Mi respeto, mi admiración, mi cariño siempre para usted. Les voy a decir una cosa, un secreto. Don Juan Carlos es una persona que conozco físicamente. A muchos de ustedes los veo por acá y espero que algún día nos juntemos acá en El Salvador. Pero don Juan Carlos lo conozco y es una gran, gran persona, con mi respeto, con mi estima, mi admiración y mi cariño para él y su familia. Un fuerte abrazo para todos, que Diosito me los bendiga, que la pasen bien, que la pasen increíble. Saluditos también a Tony Orellana, que anda por acá. Saluditos a Yolanda Castaneda, a Mayra Martínez. Vamos a ver a quién más, a Carlos Avelar. Saludos a Gonzalo Torres también, a doña Yolanda. Un fuerte abrazo a Juan Oliva. Vamos a ver a quién más. Bueno, a todos los que están por acá conectados a través de esta plataforma. Que Diosito me los bendiga. Que Diosito me los bendiga. Que la pasen bien. Que la pasen increíble. Esto es De Un Solo Noticias. Hasta la próxima, Cipotones. La recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo, presentado en pocos minutos. De Un Solo Noticias. Todos los detalles del acontecer nacional. Porque el mundo y su plenitud sigue girando y la humanidad es parte de los sucesos. El equipo noticioso sigue conectado a la señal satelital para llevarte la mejor información. De Un Solo Noticias. Dale like y suscríbete. La recopilación de lo que ha transcurrido en el